Hoy vamos a hacer patatas con chorizo. No le voy a llamar patatas a la riojana para que nadie se enfade porque le puedo poner alguna cosa o quitarle otras. Por ejemplo, yo no le voy a poner ni pimiento choricero ni laurel porque a mí no me gusta. Reconozco que hay gente que le pone pimiento choricero o laurel, pero a mí no me gusta. Entonces puede haber gente que te diga, no, pero es que entonces no son patatas a la riojana, es otra cosa. Bueno, cada uno, como con todas las recetas que os he ido contando, cada uno le pone las cosas que más o menos le gustan para cada una. Bien, entonces nosotros le vamos a poner patatas. No he encontrado patata vieja, pero sería lo mejor, encontrar patata vieja contra la patata nueva. Pero ahora, como no puedo ir al mercado, pues lo tengo un poco peor. Vale, una cebolla, un par de pimientos verdes y un puerrito. Luego, lomo, unos ajos, chorizo. Yo el chorizo también, a diferencia de muchas recetas, yo lo pongo curado. A mí no me gusta echarlo en fresco, entonces yo prefiero echarle curado. Vale, un poquito de aceite de oliva, un poquito de caldo de pollo, pimentón y agua. Ya hemos picado la cebolla y el puerro. Lo que he hecho es picarlo muy, muy, muy finito para que, como sé que hay gente que no le gusta encontrarse los trocitos de cebolla en el guiso, no es mi caso, pero por si acaso, pues yo lo que he hecho es picarlo muy, muy, muy finito para intentar que una vez que esté pochada no se la encuentre la gente en el guiso. Vale, después, bueno, esto como siempre lo vamos a dejar rondando 20 minutos hasta que esté bien pochadita. Repito, como he dicho alguna vez, que no se queme, siempre lo más transparente posible, y una vez que esté le echaremos otras cosas. Mientras tanto vamos pelando las patatas. Las patatas hay que meter el cuchillo y luego romperlas para que la patata suelte el almidón y engorde un poquitín la salsa. Bueno, pues ya ha pasado estos 20 minutos, 20-25 minutos con la cebolla bien pochadita. Ya veis que está con un marroncito claro, que es la intención, que no esté quemada, y entonces así seguro que no te la encuentras después en el guiso. Si se te quedara un poquito blanquita, eso es que está cruda, entonces sí que te la encuentras. Y ya, si se te queda negra, queda muy feo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es echarle el lomo. Vamos a subir un poquitito el fuego, justo que coja un poquito. Ahora ya que se ha tostado un poquitito la carne, le echamos las patatas. Justo un poquitín, que se unten un poquito con el aceite. Vamos a esperar otro momentito. Vale, ahora le vamos a echar una cucharadita de pimentón. Vale, unas vueltecitas y ya le podemos echar el agua. Le vamos a echar el caldo ya. Después de echar el caldo, ahora, yo creo que tenemos que echar agua o caldo hasta que cubra las patatas. Entonces vamos a echar otro poco. Bien, si os fijáis un poquito, yo creo que así sería suficiente. Luego ya veremos qué tenemos que hacer para que nos engorde un poquito más la salsa. Vale, una vez que está esto así, yo personalmente prefiero echarle el chorizo ahora para que coja bien todo saborcito. Le echo los dos pimientos verdes, así como están, porque luego lo que voy a hacer con los pimientos es, una vez que esté las patatas ya estén casi terminadas, lo voy a retirar, pero el saborcillo ya se lo ha dado. Y los cuatro ajitos con camisa. Vale, lo vamos a rectificar un poquito de sal y ahora lo vamos a dejar así, pues yo calculo que una media hora, pero la cuestión es que lo vayáis mirando a ver cómo están las patatas. Si lo vais a comer más tarde, es mucho mejor que retiréis del fuego el guiso antes de que justo esté para acabar, lo dejas ahí media hora reposando y luego a la hora de comer está bien. Si lo vais a comer seguido, pues ya hay que esperar un poquito a que la patata esté hecha. Y nada, esperamos un poquitito, ya os digo, media hora, 10 minutitos un poco fuerte y luego ya abajo. Si queréis rectificar un poquito, que quizás necesite un poquito más de agua, le echáis. Si no, pues esperamos un poquitín a ver cómo queda.
ya hemos, han pasado la media hora que necesitábamos, ya las hemos dejado a muy poquito fuego y ahora lo que he hecho es sacar unas cuantas patatas aquí a un platito. Si veis, todavía están un poquito duras, pero no importa, porque como le vamos a dar todavía el último golpe, lo que voy a hacer es, para que espese un poquito más la salsa, aplastar bien todas las patatas. Vale, con esto bien picadito, ahora lo voy a volver a echar al caldito. Esperad un momento, que lo que voy a hacer es, voy a quitar ya los pimientos. Hay gente que le gustan, pero en mi casa, como no le gustan a nadie, le gusta el saborcillo, pero no encontrártelo. Si encontráramos algún ajo, también lo retiramos, que no pasa nada luego porque salga en el plato, pero bueno, esto ya está. Entonces ahora, todo esto que hemos picado, lo volvemos a echar de nuevo a las patatas, como las teníamos en un principio, y le damos el último golpe, ya. Lo dejamos justo dos minutillos para que no te queden la patata que hemos picado ahora, para que no te quede demasiado espesita o demasiado gordita, y entonces ahora ya lo presentamos y a correr. Bien, pues una vez que ya se ha terminado de cocer, lo que hemos hecho es emplatarlo, ya lo tenemos preparadito. Hemos puesto unas guindillitas en aceite para que le dé ese toque picantillo y listo. Nada, María, decirte que puedes contar conmigo, no hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo. Adiós.